bienvenidas de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo y perdónenme la tardanza, pero debo de decir en mi defensa que he perdido este vídeo durante mucho tiempo. Esposo Bello ha perdido las tarjetas de memoria en México, lo había comentado yo en mi Instagram, y en ellas iba este tercer vídeo. Así que he tenido que rebuscar en todos los discos duros hasta encontrar a esta preciosura para volver a editarla y volver a grabar el audio para poder subírsela. Así que no es excusa, pero bueno, me perdono un poco con esto y ya tenemos la tercera parte, así que les voy a ir enseñando algunas estructuras que hicimos. Muchísimas gracias porque les ha encantado demasiado este proyecto y me lo han pedido un montón y me dicen, Dios mío, Johanna, súbelo ya que lo necesito terminar. Aquí está para subírselo y en recompensación a lo que he tardado voy a subirles este vídeo hoy. Y esta misma semana otro vídeo que les va a dejar súper sorprendidas por lo maravilloso que va a ser, además que les tengo una sorpresa increíble. Bueno, vamos a empezar. Voy a cortar una cartulina de 13 por 25.5 y en este caso voy a cortar 2 y le voy a hacer una pequeña solapita de 0,5 o 1 centímetro, dependiendo lo que ustedes quieran dejar de solapa. No va a importar si es 0,5 o 1 centímetro. Vamos a hacer 2 maxi ventanas, pero antes tengo que cortar un papel decorado de 25.5 por 20 para poder poner el fondo y tapar esas solapas a las cuales voy a pegar. Lo que haré será, bueno, poner los fondos, que saben que a mí cuando agrego algún tipo de adorno en las esquinitas o le hago la esquina redondeada, bien sea con la Cropa Dike o cualquier perforadora de esquina, me gusta que todo el álbum tenga perforado las esquinas. Si perforo una esquina, las perforo todas y le coloco pegamento. Yo estoy utilizando en este caso Tacky Glue, pero ustedes pueden utilizar cola, cinta de doble cara o el pegamento blanco o líquido que ustedes deseen. También, pues la cinta de doble cara funciona perfectamente. Saben que a mí me encanta la cola y el pegamento porque de esa manera queda mucho más resistente y créanme que por experiencia y por muchos años de hacer álbumes, lo mejor es cola porque al final nunca se despega. La cinta de doble cara, por muy buena calidad que sea, en los años venideros siempre termina venciéndose un poco. Ahora vamos a hacer esta estructura que me encanta. Vamos a agregar pegamento a esta pequeña solapita de aquí y será lo primero que pegaré, tanto la de arriba como la de abajo. Pero es importante que antes de colocar o pegar la cartulina siempre coloque un cierre. Si lo voy a hacer con imanes puede ser posterior, pero si va a ser con lazo o cinta es mejor que sea ahora mismo. Así que aplico el pegamento por toda la superficie de la pestañita, lo esparzo muy bien y aplico lo que sería mi cierre, que se los explico ahora mismo como si fuera un lazo, una cuerda o cualquier elemento que quiera para atar en el centro. En este caso les voy a enseñar otro cierre distinto que será como eso donde cierran los libros, que me encanta muchísimo también, que es simplemente 2 circulitos perforados con una troqueladora de 1 pulgada o 1,5 pulgadas y debajo con silicona caliente coloco un cordón o un hilo de yute como es en este caso, y el otro solo coloco el cartón. Siempre lo hago con silicona caliente para que sea mucho más resistente y me quede como elevado un poquito por la silicona. Y ya lo que hago es cerrar. A la parte de abajo no le voy a colocar ninguna cartulina decorada para que se vea muy bonito así con la blonda en blanco, y ya luego sí lo que hago es recortables de la misma colección. En el lado derecho o izquierdo, en el caso que lo vean de frente, lo que haré será simplemente una cartulina decorada. A mí me gusta mucho que se vea el borde blanco grande, pero hay chicas que no, que les gusta más bien que se vea el borde blanco muy delgadito, muy pequeñito. Esto es cuestión de gustos totalmente. Y ya lo que hago es colocar algún recortable que hice con la Big Shot o la Sizzix. La Sizzix o la marca Sizzix con la máquina Big Shot. Y este es un troquel de Nelly, como el baberito del bebé, y me encanta. Algún detallito con algún botón de madera, coloco algunos recortables de la misma colección con cinta 3D y me encanta. Para finalizar, cuando ya la estructura esté terminada, agrego el troquelado de la esquina con la Scalop, con la Cropa Dike, la Scalop. Y nada, simplemente dentro con las fotos ya termino de decorar, pero antes de decorar voy a colocar algún mensajito, algún tag con algún sellito o alguna cosa, y ya lo tengo completamente listo. Perlitas para terminar, y esta página es preciosa. Ahora mismo no se ve tan impresionante porque no lleva fotos, pero imagínense ponerle un montón de fotos ahora a esta estructura y posteriormente va a tomar un protagonismo increíble. Incluso encima de las mismas fotos ponemos o podemos poner algún decorado, alguna frase que tenga que ver con la foto, y va a quedar increíble. Ahí terminamos de decorar alguna cosa. En los dos vídeos primeros hicimos estas estructuras y ya en este vídeo sí será el último y terminaremos. Vamos a hacer ahora la siguiente página. Me regresé un poquito atrás para que recordáramos un poquito lo que habíamos hecho, y si no has visto los vídeos, el primero y el segundo, te invito a verlos. Te voy a dejar la información en la cajita de información para que solo cliques y vayas directamente a parte 1 del álbum bebé y parte 2 del álbum bebé. Aquí hemos hecho todo el acolchado de afuera, que lo hemos hecho con tela, y hemos además también cortado todo la encuadernación, que es muy divertida. Y ahora va a ser una decoración de páginas muy sencillita. Lo que he hecho es una cartulina blanca, la base, y luego he hecho un embossing con una placa de embossing con la Big Shot. Este relieve, que también es una plancha de embossing de Nelly, de la marca Nelly's, que tiene estas especies de troquelado o broquelado en forma de bebé o que dice palabras baby, bebé, baby, y que es muy bonita. A lo mejor en el vídeo se ve, pero es que en persona se ve impresionante. Y esto es genial para decorar, adornar los álbumes, porque con una simple cartulina decorada podemos hacer relieves increíbles. Y aquí irían pues dos fotos preciosas del bebé, que se llama Gracia. Y en la parte derecha o izquierda, según lo vean, solo he puesto una cartulina básica con un borde de embossing o de color oro, que viene con la misma colección, y yo he agregado alguno más de otra colección. Por ejemplo, este papel chevron es de otra colección que yo le he agregado para darle un toque foil. Vamos a hacer otra estructura que me gusta un montón. Vamos a cortar una cartulina blanca a 38 por 18 centímetros y lo vamos a plegar a los 12 y a los 28 centímetros. De esta manera hacemos como una especie de tarjeta que voy a pegarla al álbum. Me encanta hacer esto y lo he hecho súper poco en el canal, pero es una manera súper divertida de añadir más estructuras al álbum, muy sencillas y muy fáciles. Y yo lo que hago es siempre colocar en el fondo alguna cartulina básica. En este caso es esta en foil, que es de otra colección distinta, es como un básico de una colección que trae foil, y yo la he agregado porque me encanta y creo que queda especialísimo. Yo sé que todas tenemos un montón de colecciones en casa que no usamos. Es cuestión de incluso una colección que queramos usar, irnos con esta colección y buscar varias papeles de esas colecciones que nos han sobrado papeles, para ampliar esta colección y para hacerla mucho más original. De esta manera nadie en el mundo va a tener un álbum igual, porque nadie va a hacer una combinación exactamente igual, y eso me encanta. A esta perfecta tarjetita voy a hacerle los troquelados o la especie de perforaciones, y lo voy a hacer en los cuatro lados una vez cerrada la tarjetita. Yo lo que suelo hacer es, en algunos casos, en este caso no lo estoy haciendo, pero en esta parte cuando le aplico el pegamento a esta zona, solo aplico pegamento derecha, izquierda e inferior y hago la tarjeta y por detrás hago un bolsillo, de manera que la parte en la que estoy pegando me sirva también como bolsillo para agregar un tag grandecito. En este caso no lo hice, pero ustedes pueden hacerlo si quieren. Una vez que ya tenga la tarjeta queda así como una especie de ventana muy sencilla, muy facilita de hacer, y ya lo que tengo que hacer es decorarla con diferentes papeles decorados. A una de las pestañas le he puesto esta troqueladora de Martha Stewart, que saben que es mi favorita en el mundo del mundo mundial. También la tiene Onaif, así que también se pudiesen, si la quisieran, también la pudiesen comprar en la página de Onaif. Y a esta estructura, como estoy haciendo cierres diferentes para enseñarles a hacer varios, voy a agregar imanes. Yo tengo estos pequeños imanes que son súper planos y súper pequeñitos. Los he comprado en una tienda de manualidades, pero también lo pueden encontrar en tiendas online. Y con un poquito de pegamento, siempre teniendo en cuenta el negativo y el positivo del imán. Antes de pegarlo tengo que mirar cuál es el positivo y el negativo. Lo que hago es con un poquito de pegamento simplemente pegar el imán y encima colocar una cartulina decorada para tapar este imán, y el imán tiene potencia, por lo tanto va a poder imantar o cerrar la estructura sin aún tenga esta cartulina encima. Voy a colocar otro trocito para taparlo y verán que queda súper bonita. Esta es una cartulina blanca texturizada que le he hecho aún más textura con una placa de embossing, con unos piecitos de bebé que también es una placa de embossing de Nelly. Ahí estoy haciendo y viendo que me cuadren ambos imanes, y lo que se hace ahora es, ya tengo el imán por debajo de la cartulina y ahora coloco el imán que va a cerrar por encima de la cartulina para saber exactamente dónde tengo que cerrarlo. Voy a decorar primero porque el imán va a ir por dentro de la tarjeta, así que voy a decorar primero la parte de fuera. Y ven que allí ya cierra, lo coloco donde va y ya lo que hago es pegar. Ya con esto el cierre es perfecto, cierra genial, y ven que es muy sencillo de usar imanes. También pueden utilizar placas de imán, hay unas incluso que venden en tiendas o bazares en las que tú lo cortas y tienen como una cinta adhesiva por detrás. Estas son un poquito más gorditas, pero también funcionarían. Así ha quedado la tarjetita, a mí me ha encantado, me gusta mucho el resultado, y vi este álbum cuando la personita especial le colocó fotos y quedó increíblemente bonito. Este álbum lo hice para el canal, pero luego lo tiene una personita muy especial y yo sé que le gustó un montón y me encantó hacerlo para ella. Me contrató para hacerlo en ventas cuando yo vendía álbumes. He hecho tantos, pero tantos álbumes, cientos de álbumes que ni siquiera he publicado y que guardan a personas especiales en casa, que eso me llena de ilusión y emoción. Y cuando rememoro estos momentos, recuerdo perfectamente quién se los llevó y todo lo demás, y es tan bonito y me encanta muchísimo. Estos sellitos los utilicé con un sellito de abecedario, gracias, y es un lettering muy parecido al de mi sello abecedario, así que lo pueden hacer perfectamente este álbum bebé con mi sellito de abecedario que he diseñado hace poco y está a la venta en todos los puntos de venta, así que lo pueden colocar el nombre del bebé así tal cual como estoy haciendo yo en este álbum. Voy a terminar de decorar, voy a poner alguna fajita, alguna cosa más, pero básicamente ya la tarjetita está hecha, ya es cuestión de gustos y de lo que quieran hacer, cómo decorar. Incluso yo recomiendo muchísimo tener las fotos impresas antes de decorar todo el álbum, y así saber perfectamente qué estructura hacer o qué cosa colocar para que se vea mucho más bonito. Y queden todas las fotitos encajadas, incluso los adornos pudiesen quedar en algún trocito por encima de la tarjetita. Y bueno, así ha quedado, me ha encantado el resultado y nada, es una página muy bonita que con las fotos luego va a quedar preciosa. Recordamos un poquito lo que hicimos en el vídeo y ya nos vamos a terminar. Para que todo esté bien, vamos a recordar un poquito más y ya nos vamos a la siguiente hoja que ya la tengo aquí diseñada. Recuerdan que cuando hicimos la encuadernación habían varias hojas que no cortamos sino que plegamos para hacer estas pequeñas ventanitas a los lados, y esta es una de ellas. Aquí voy a hacer un montón de ventanitas, que me ha gustado mucho esta estructura, y voy a cortar 5 cartulinas blancas a 16 por 11 centímetros, y vamos a hacer una pequeña pestañita de 5 de media pulgada, perdón, es 16 por 11 pulgadas y lo vamos a plegar a 0,5 o media pulgada para crear una especie de ventanita. Aquí hay una que me ha quedado un poquito más grande, lo que hago es simplemente perfilarla con el cúter o con la tijera. Y aquí tengo todas mis ventanitas. Ven que hay unas que me han quedado un poquito más grandes, probablemente hayan sido porque eran trocitos de cartulina blanca que me sobraron y las estoy perfilando para que todas queden exactamente igual. La medida exacta es 16 por 11 pulgadas y plegamos en horizontal una pestañita de 0,5 o media pulgada, en realidad se dice media pulgada, y nos queda de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Pues plegamos todas las pestañitas, esa pestañita que he plegado la plegamos de cada una de las hojas y lo que haremos será una cascada. Esta cascada va a ser una cascada falsa porque las voy a ir pegando consecutivamente una encima de la otra para que de esa manera me quede todo precioso y además caben un montón de fotos en esta estructura. Ahora voy a hacer la perforación de las esquinitas. Esta es una cartulina bastante gorda, yo estoy utilizando una cartulina básica blanca de 280 gramos, es bastante gordita, así que toda la estructura del álbum queda bastante con un grosor y algo bien bonito. Vamos a colocar una base, bien sea una cartulina decorada de la que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran. Yo solo voy a colocar un pequeño trocito que me había sobrado y lo voy a colocar en un bordecito. Y luego empezaré a pegar cada una de las ventanitas. A mí me encanta esta estructura y lo saben porque es muy sencilla de hacer. La podemos hacer con trocitos de cartulina que nos sobren. Y luego además algo que me encanta es que es algo que da mucho de sí porque caben un montón de fotos en una sola hoja. Ven lo que les estaba explicando anteriormente con el lazo, el cordón, en el que yo voy a pegar la primera pestañita, pero antes de pegarla completamente voy a colocar el lazo o el cordón en la primera. Y para hacer mucho más original esta estructura la voy a hacer en vertical porque me parecía más bonito, me parecía más lindo y no es la típica que va de arriba hacia abajo, sino que lo vamos a hacer ahora de izquierda a derecha. Y voy así continuamente hasta abajo pegando cada una de las solapitas una encima debajo de la otra. Y ya lo que hago es decorarlas con cartulina. Voy a aplicar el pegamento y voy pegando una debajo de la otra hasta terminar de cubrir todas las que yo tengo. Si por el contrario yo no quiero dejar un espacio, sino que pegarlas todas juntitas, me caben muchísimas más ventanitas. En este caso yo voy a dejar una pequeñita separación que luego completaré con cartulina decorada para tapar la pequeña solapa y para cubrir la pestañita. Ya lo verán luego cuando esté decorando toda la parte interna. Cuando termine de pegar la última, voy a colocar el lazo o el cordón del extremo contrario para poder atar y hacer el cierre. En este álbum les estoy enseñando a hacer varios cierres, me encanta enseñarles a hacer varios cierres para que tengan alternativas, además que todos son muy económicos y muy accesibles. Aquí está mi última ventanita, ya me ha quedado así y ahora de este lado levanto un poquitito y pongo un puntito de silicona y ya pego la cintita del otro lado. También pudiese colocar algún recortable y pegar el lazo o el cordón de yute en este caso. Me encanta cómo se ve el hilo de yute con el dorado y el rosa, creo que se ve espectacular, hace como un efecto nuevo viejo que me gusta un montón. Voy a decorar la parte izquierda del álbum para luego irme a decorar cada una de las ventanitas. Me encanta hacer este tipo de álbumes tan grandes, con tanta capacidad, son grandotes. Además me gusta mucho porque les gusta mucho y muchas sé que lo repiten y me mandan un montón de fotos que me llena de ilusión inmensa. Recuerden que pueden compartirme todos sus proyectos porque los estoy compartiendo en mis historias de Instagram continuamente. Así que si no tienes Instagram, te invito a hacerte un Instagram y seguirme en Bellas y Creativas porque ahí estoy hablando un montón de mí, de mis viajes, de mi mami, de mi papi, de mi esposo, de todo lo que hago, de cada uno de los proyectos, de todas las mesas, de toda la evolución de la marca, de las colecciones que voy sacando y demás, que no lo puedo mostrar por aquí por YouTube porque solo puedo mostrar pues tutoriales por aquí y es más difícil. Así que yo te invito a que te pases por ahí por mi Instagram y me sigas. Me des mucho amor, pero sobre todo porque además yo también te doy mucho amor y eso me encanta. Me encanta cuando me escriben, me mandan vuestros proyectos y los comparto. Y la verdad que hago todo el esfuerzo por responder cada uno de los mensajes que me llegan diariamente. No saben la cantidad, entre 300, 350 al día, y yo hago lo posible por responderlos todos. Se me pasarán algunos, pero yo intento que no sea así. Aquí he hecho los tags que les mostré en el primer vídeo, que he puesto varios sellitos, he hecho composiciones y demás, y me encanta hacer esto. Voy a decorar las ventanitas, pero antes de decorarlas voy a ver cómo me gusta que quede el papel para que se vea bonito luego al final y quede pues de alguna manera y una composición bonita. Ahí las he pegado, antes he puesto el troquelado y ven que he puesto una especie de trocito de cartulina para tapar todo lo que es las pestañitas y la solapita y el espacio que quedaba entre una y otra y se ve genial. Cuando le coloquemos las fotos, que caben fotos tanto por delante como por detrás, es decir, si hay 5 ventanas caben 11 fotos, que es un montón de fotos para una sola página. Hago mi lacito y listo, se acabó esta página. Y vámonos con la última y terminamos este precioso álbum, que espero que les haya gustado tanto como a mí. Espero que me manden las fotos del proyecto terminado, las que lo van a realizar, y me las envíen a través de Instagram. El Facebook lo estoy utilizando un poquito menos porque es una red social que se está quedando un poquito atrás, ya casi no la usamos, y a mí me encanta muchísimo utilizar todo lo que tiene que ver con las historias de Instagram y todo lo demás. Así que vamos con la última hoja, que va a ser otra estructura, y vamos a cortar cartulina blanca de la misma de la base a 11 por 13 centímetros. Son centímetros estas medidas, y si en algún momento en el vídeo he dicho pulgadas, no, es centímetros. Vamos a cortar estas cartulinas a 11 por 13 y también vamos a cortar una cartulina decorada en todo el borde de la base, es decir, que nos quede un cuartito o medio centímetro de cada lado. A estas cartulinas de 11 por 13 centímetros le vamos a hacer una pequeña solapita de medio centímetro o un centímetro, dependiendo de lo que a ustedes les sea más fácil o mejor. Y lo que haremos será plegar esa pestañita que hemos hecho. Vamos a aplicar pegamento en esa pequeña solapita, en esa que nos queda arriba, y vamos a aplicar pegamento. A la parte de abajo le voy a perforar con la troqueladora de borde, la que ustedes tengan. Yo estoy utilizando la de Martha Stewart, que saben que tengo una locura con ella, me encanta, pero pueden utilizar la que tengan. Cualquier perforadora de borde es preciosa, porque si no nadie se hubiese dado el trabajo de perforar y de hacer esa troqueladora si no fuera bonita. Así que la que tengan, esa es la buena, esa es la que funciona. Antes de pegar voy a cortar diferentes trocitos de cartulina decorada y le voy a troquelar el borde solo inferior, porque la parte de arriba la voy a dejar cuadrada. Esto también lo pudiese hacer un falso bolsillo, pero lo voy a pegar directamente. Voy a hacer lo mismo con las 4 cartulinas. Es más fácil hacerlo antes de pegar la solapa al álbum, decorarlas antes de pegarla. Y voy a hacer lo mismo con las cuatro. Incluso voy a colocar cartulina decorada tanto por delante como por detrás, para que esto me sirva para colocar una foto tanto por un lado como por el otro. Y ahora sí, tengo las cuatro pestañitas, voy a aplicar pegamento en esa pestañita y voy a colocarla en la parte superior izquierda. La siguiente en la parte superior derecha y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. De esta manera oculto la parte de abajo del álbum y creo como una especie de ventanas cuadradas. Me van a solapar una con otra, pero eso también queda muy muy bonito. Casi que se solapan pero no llegan, para que es la medida exacta para que quede así de mono, todo tapadito. Y voy a hacer exactamente lo mismo abajo. Esto lo puedo hacer con silicona caliente si la manejo bien, o si no con pegamento. Ahora voy con la parte de abajo y de esta manera tapo completamente la base del álbum y creo como un lugar en el que puedo colocar 8 fotos, porque en cada una de estas ventanas tengo para colocar 2 fotos, y además de ampliar la superficie del álbum hago algo súper bonito. Después les voy a hacer un cierre que lo puedo hacer con lazo o yute. Recuerden que si lo quieren hacer con lazo tienen que poner en este momento el lacito para cerrar. Si no, yo lo voy a hacer con este cierre en círculo. Ahora lo haremos para que vean qué bonito. Y ahora, para tapar esas 4 pestañitas, coloco el papel decorado que a mí me guste. Yo tengo este de aquí y yo lo que hago es siempre medir, después que pego todas las ventanas, medir el papel con la medida uñita o la regla y medir cuánto hay para que quede exacto, porque no a todo el mundo le queda las solapas pegadas en el mismo lugar, por lo tanto esa medida del papel no va a ser la misma para todo el mundo. Y ahora lo pego y ya la magia se oculta y queda súper preciosa esta estructura, y a mí me encanta hacerla. Con la plegadora me voy bien para que no me quede ninguna burbuja y listo. Ahora voy a hacer el cierre para ya terminar y que quede súper 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 bonito. Este tipo de estructuras, cuando le ponemos las fotos, queda increíble y a mí me encanta. Lo he hecho en un montón de álbumes y me gusta muchísimo. Vamos a poner ahora el adorno y luego el cierre. Voy a colocar diferentes troqueles de Nelly. En este caso este es de Nelly, de la marca Nelly, que es la misma marca del pegamento que estoy utilizando, el Tacky Glue de Nelly. Es una marca que la pueden encontrar, por ejemplo, en la tienda de Bellas y Creativas. Tienen un montón de este producto y en España también se encuentra muchísimo. Que no pasa nada. Pueden utilizar recortables, printables, imprimibles, algún troquel que tengan en casa o ningún troquel. Ya simplemente con lo que teníamos antes ya se ve precioso. Como esto es un troquel que tiene muchos detallitos, a mí me gusta pegarlo bien, por lo tanto luego le quito el excedente de pegamento que sobre con una toallita y ya me voy a poner un mensajito que me encanta, mis sellitos o los sellitos que tengan de bebé o los que tengan. Si son los de Johanna Rivero, mejor. Ahora voy a decorar la parte izquierda del álbum. Voy a colocar unos cuadritos con un troquelado de borde. Esta troqueladora de borde es de Kimidori, me parece que la compré allí. Y luego para colocar 2 fotitos ahí a cada lado. Me encanta muchísimo este tipo de estructuras porque luego cuando le ponemos las fotos quedan aún más increíbles. Me gusta mucho, 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 mucho. Bueno, el cierre es lo que nos queda para terminar esta estructura y terminar de poner los adornos que queramos. Me gusta mucho la madera, saben que la amo, y a medida que he ido evolucionando en el scrap, utilizo cada vez más madera. Diseño un montón de maderitas con frases, pero además también con ayuda de mi cata de Por Amor a Violeta diseñamos un montón de estructuras preciosas para hacer estructuras de álbumes. Por ejemplo, hemos hecho el tío vivo, hemos hecho la casita. Ahora el nuevo álbum con madera es el álbum flamenco, que quedó hermoso, se los mostraré recientemente. Yo creo que la semana que viene les estaré mostrando mi nueva colección, que no se las he presentado por aquí por YouTube, y les estaré mostrando el álbum flamenco, que es una belleza. Vamos a hacer el cierre, que se los quería mostrar paso a paso, que en el anterior lo hice pero no lo mostré paso a paso. Corto con una cartulina básica o decorada un trocito de cartulina en color blanco, por ejemplo, el color que ustedes quieran, con una troqueladora de círculos de 1,5 pulgada. Y coloco un puntito de silicona caliente. Espero que se enfríe y cuando esté frío vuelvo a colocar otro puntito de silicona caliente. Esto es para que se eleve ese punto de silicona y me dé espacio para meter el cordón. Cuando tenga ya las dos burbujitas o los dos poquitos de silicona secos, voy a agregar 1/3, que será el que colocaré el cordón. A dos de ellos le colocaré el cordón y a dos de ellos no. Voy a agregar la tercera pintita y lo pego al álbum sin presionar demasiado para que no se me quede muy plano, sino que más bien quiero esa elevación que queda muy bien y muy fácil de colocar. Y del lado que tengo los cordones lo voy a colocar del lado contrario. Coloco otro puntito por encima y lo pego enfrente. Y listo, tengo un cierre mágico, maravilloso, gratis, prácticamente gratuito y que queda precioso. Yo lo he hecho con cartulina blanca, pero tú lo puedes hacer, por ejemplo, con cartulina decorada o con un printable, que también podría quedar precioso. O, por ejemplo, con un recortable de la colección o con un sellito o con lo que se te ocurra o con una madera o incluso encima de esto colocar un botón. Yo aquí no estoy presionando mucho, aunque parece que estoy presionando con el dedo. Presiono muy poquito y cuando ya está seco, que ya está seco, espero un rato, no vaya a ser que se me quede pegado el cordón al otro lado. Ahora sí doy vuelta y me queda un cierre perfecto, maravilloso e increíble. Espero que te haya gustado este cierre porque a mí me encanta, me flipa. Saben que soy un amante de la silicona caliente, no muchas scraperas lo son, pero yo soy original y yo sí lo soy. La silicona caliente puede ser tu mayor amiga o tu peor enemiga. Yo creo que las personas que me he encontrado que la odian es porque no la saben manejar muy bien y se queman o se les seca muy rápido la silicona. La última página, y ahora sí es simplemente decoración, el montaje de cartulina, porque es la última hoja y a mí me gusta muchísimo en la última hoja colocar algo especial, siempre en elevado con goma eva. Esto que tengo en la mano color crema es goma eva que tenía, que me sobraba de este color y creo que iba bien con el tono. Lo ideal es que sea blanca, pero bueno, tenía este color por ahí que me sobraba y la aproveché para hacer el efecto 3D. Voy a utilizar una hoja, el recortable más grande de esta colección, que es muy bonita, y la voy a pegar en la parte de atrás para que haga un efecto 3D. Y luego con un abecedario troquelado a través de la Big Shot de la Sizzix voy a troquelar la palabra Gracia, que será el nombre de la niña. La niña se llama Gracia y es un nombre precioso, me parece un nombre muy bonito. Y lo colocaré en el centro de este printable o de este imprimible o de este recortable, mejor dicho, y va a quedar muy bonito. ¿Dónde he troquelado esto? Bueno, es un troquel de abecedario y lo he hecho con una goma eva de purpurina. Es como una purpurina gris y creo que se ve muy bien porque en vez de ser negro como el sello, es gris y le da un toque más cálido. Ahora lo verán. Y coloco la palabra Gracia en el centro, que creo que se va a ver muy bonito porque tiene como una especie de círculo para que coloquemos una foto o una palabra o un verso o un escrito o lo que queramos. Yo troquelé Gracia en goma eva. Me gusta muchísimo troquelar en goma eva porque se ve súper bonito y lo troquela súper fácil. La parte de izquierda la voy a hacer súper sencillo. Va a ser con foil, mucho foil, y lo pego así para decorar y alguna frase y terminé. Ahí la frase de infinitas veces infinito. Me parece que este es un sellito de Lora Bailora, creo, si no me equivoco. Y lo voy a colocar allí con la palabra Gracia, que sería el nombre de la peque, en el lado derecho. Mientras yo termino esta página les voy contando alguna cosa. Por si no lo saben, hace menos de un mes saqué mi nueva colección de papeles, que es una colección de verano y que estoy súper orgullosa de ella porque estoy feliz porque ha tenido una aceptación increíble, les ha encantado muchísimo cómo ha quedado. Es una colección veraniega, pero que no es de verano, es muy familiar, muy fresca, con un montón de colores pero a la vez un poco más pastel, y me encanta por dos motivos. El primero porque hice un blog de 24 papeles en los que es a una cara, por lo tanto ya no va a dar tanta pena cortar los papeles como con Seamos Felices y Sueños Mágicos, y además también porque creo que he crecido un poco como diseñadora. Ahora los papeles se notan un poquito más de profesionalidad y eso me encanta y espero que ustedes también lo noten. Me esfuerzo cada día y cada minuto porque todo quede perfecto, por llevarles más alegría a casa, y últimamente estoy más ausente del YouTube porque se necesitan muchísimas horas de trabajo para hacer un video tutorial, para luego editarlo, y últimamente llevo la vida como las locas. Tengo talleres cada fin de semana prácticamente, incluido España y Latinoamérica. Estoy diseñando muchísimo más, además ahora formo parte de una gran empresa y mis diseños y mis productos como los papeles, los die caps, los chick boards y todo lo que hago, las pegatinas, los sellos, las maderas, ahora formarán parte de una gran empresa que va a distribuir en todo el mundo. Entonces es como que toda la vida se va, los días se pasan súper rápido y no queda mucho tiempo para editar vídeos, pero créanme que yo hago todo lo posible. Por ese motivo he tomado una decisión importante y a partir de esta semana tendrán algunas colaboraciones por aquí por el canal, porque ahora tengo un nuevo equipo de diseño y ellas formarán parte también del canal. Creo que son parte imprescindibles de mi vida, de mis diseños, y forman parte importante de mi Instagram. Así que creo que amo ver crecer a mis chicas, verlas crecer a todas, y creo que va a ser una parte fundamental pues de todo este proceso, que ahora somos una marca y que no soy yo sola, sino que hay muchísimas personas más implicadas, incluido mi familia y todas ustedes, que lo hago para llevar amor y felicidad. Cuando yo vendía álbumes hacía estas tarjetitas y las colocaba detrás del álbum para que tuvieran mi nombre, mis redes sociales, y para que de alguna manera yo quedara reflejada en él, y si a alguien le gustara, pues mira, me siguiera o de alguna manera pues tú supiera que yo había dado mucho amor para este álbum. Ahí la estoy cortando para ponérsela allí detrás. Siempre intentaba hacerla igual que el álbum para que fuera acorde, porque formaría parte de él, y me encantaba colocársela detrás. Era como mi momento preferido porque ya se había terminado el álbum y ya le estaba dando como mi toque personal. Y bueno, ahí lo voy a colocar y queda súper bonito. Se los recomiendo hacer. Como ven, el álbum es precioso, cosido con un montón de estructuras, con un montón de cartulinas, de tela, de encajes, de todo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, muchísimo, que lo he disfrutado mucho. Perdonen la tardanza, pero bueno, a Esposo Bello se le perdona lo que sea, así sea que haya perdido cerca de, no sé, 1 terabyte de información, porque eran 5 tarjetas de memoria donde tenía un montón de información, pero bueno, yo a él le perdono hasta la vida. Así que nada, les mando un beso grande, no, sino inmenso. Les voy a dar un recorrido final por el álbum para que vean cómo terminó quedando. Hago el cierre, no, ahí estaba como pensando, no sabía cómo hacerlo, y me decidí por un cierre distinto en que hago como una especie de estaba ahí pensándome yo varias cosas. Al final no recuerdo en qué me quedé. Ahí hice como una especie de manilla. Esas son las manillitas que quedan en los cajones o las gavetas que se le colocan, y lo coloqué allí, y con como el hilo, el encaje tenía eso, pues me pareció bonito. También le pueden poner una especie de aro para pasar la cinta, y bueno, al final ya verán cuál puse, que no es ni el uno ni el otro Y así quedó el álbum porque yo los repartía así o los entregaba de esta manera, en la que hacía una cajita que se lo pasaba en vez de hacer una bolsa triste, lo ponía así, lo entregaba en una cajita y luego les daba su bolsita a las personitas que... Antes yo hacía siempre así los álbumes, si me recuerdan, siempre los hacía así y les encantaba y a mí también. Abrían la bolsita y ahí sale el álbum precioso de Gracia. Quedó así y al final el cierre que hice fue el típico en el que, hay un encaje y lo atamos y ya, pero creo que se veía bonito porque el encaje fue parte protagonista del álbum. Ahí coloqué un eyelet que lo pusimos antes de hacer la encuadernación. Todo esto lo hicimos en el álbum o en el video tutorial 1 y 2. Y al abrirlo hay un montón de estructura. En el vídeo 1 hicimos toda la parte de afuera, cosimos incluso el álbum a máquina en vivo. En el vídeo 2 ya empezamos a hacer estructuras y este el vídeo 3 que ya las terminamos. Esta es mi deslizable o cascada deslizable. Luego aquí hice unos especies de bolsillos con una solapa grande. Luego aquí esta tarjeta que me encanta que la hicimos con imanes. Y luego esta se abre hacia un lado y se ve una estructura súper bonita. Y si ven el vídeo es súper tonta la estructura, es muy sencillita. Y vamos a seguir aquí mostrando y esto ya sí es lo que hicimos en este video tutorial. Que hicimos las maxi ventanas con el cierre así en circulito. Que entran bastantes fotitos en esta parte. Y además lo que más me gusta del álbum es que si ustedes lo pudieran tocar, en ese entonces la verdad que era muy gordito, muy resistente, se veía de una extrema calidad porque la cartulina era muy blanca y muy gordita. Esa lleva imán, ven que no se cae. Y esta de aquí pues un lacito con todas las ventanitas que se ven súper bonitas tapando la unión. Todo esto lo hemos hecho ahora mismo. Y ya las últimas dos que son súper sencillas, pero no por ello menos importantes. Espero que les haya gustado un montón, tanto como a mí. Las adoro, las amo y la verdad que las extraño un montón por aquí. Espero que ahora en verano tenga un poquito más de tiempo. En este verano voy a dar taller en Argentina, en la Crotin Bayres. Y voy en julio, el 20 y 21 de julio si no me equivoco, y a Panamá también voy el 1 y el 2 de julio, todavía hay plazas abiertas por si les interesa. Y luego, bueno, aquí no había terminado de pegar, no sé por qué, esto es como estas películas del futuro. Y bueno, así ha quedado el álbum, espero que les guste, las adoro, las amo y nos vemos muy prontito porque les tengo una sorpresa maravillosa, el próximo video tutorial les va a encantar y va a ser de la mano de una de mis personas favoritas actuales en el mundo del scrap. Así que nada, las dejo, recuerden que mi página de Instagram se llama Bellas y Creativas, que también si colocan Johanna Rivero tal cual está aquí en el canal de YouTube, también me pueden encontrar y yo estoy en una foto de cabeza, la misma foto que tengo aquí en el YouTube. Y también tengo página de Facebook que también se llama Bellas y Creativas y mi página de YouTube. Básicamente es lo que más manejo y es por donde continuamente les estoy dando información, mostrándoles un montón de cositas. Así que si quieres más de mí, me puedes encontrar por ahí. Les mando un beso grande, no, grandísimo y espero que este álbum les haya gustado muchísimo. Si es así, recuerda dejármelo en los comentarios abajo. Y ahora que tengo un par de días libres, cuéntame qué te gustaría que grabara o qué proyectos te gustaría ver en el canal. Yo me despido y me voy corriendo a entregar esta preciosidad a su dueña, que ya se lo entregué hace unos 2 o 3 años, pero me hace ilusión compartirlo con vosotras. Así que nada, un beso muy grande hasta el infinito y más.